Hoy es solo el principio de lo mucho más que vamos a lograr en la expo, la experiencia, todo el talento, con todas las estrellas internacionales que tenemos para DTU. Un agradecimiento por toda la gente que nos ha seguido, y aquí estamos a un año, 7 meses, siendo el verdadero semillero de nuevos talentos. No somos ni los mejores, ni los originales, ni los número uno. No nos interesa gritar a los cuatro vientos nada. Lo único que nos interesa es que toda esta gente que vino, a donde quiera que vamos, nos sigue. Porque hoy vino gente de muchas partes de la República, y es un honor para Crazy Boy y para toda la gente de DTU que nos sigan a donde quiera que vamos. Porque lo que nosotros les entregamos a toda la gente es amor a la lucha extrema, amor a lo que hacemos. Así es que sueña y algún día alcanzarás tu sueño. Mi sueño extremo de DTU, ahora una realidad, y es solo el comienzo. Arriba de DTU, arriba Crazy Boy. Experiencia, les damos la bienvenida a lo que es el desastre total ultraviolento. Ha llamado mucho la atención, Bernardo, después de la presentación de Disco Inferno el año pasado. Ahora tenemos la oportunidad de ver nuevamente lo que es el desastre total ultraviolento con Elemento Fashion. Ha pasado un año de la presentación estelar de DTU, precisamente en Lucha Libre la Experiencia, causando un gran impacto. Por eso repite, y con nuevos elementos, bueno, principalmente con el elenco base, Aeroboy, Violento Jack, Rag, de todos los que conocemos, reforzados con estrellas internacionales. Y qué mejor marco que Lucha Libre la Experiencia, donde toda la familia luchística, todas las empresas se han dado cita con una gran convocatoria, mucha gente a la que está celebrando que les gusta el deporte espectáculo. Una empresa que tiene más de un año, como es el caso de DTU, vuelve a presentarse aquí, ahora con la aparición de estrellas internacionales, como es el caso de Suki-san, como es el caso también de la presentación de Jimmy Jacobs, directamente desde Ring of Honor. Y hoy tendremos a ellos dos en la lucha estelar, haciendo equipo, Suki-san con Crazy Boy, para encontrarse con el Violento Jack y con Jimmy Jacobs. Además, el campeonato extremo de DTU estará en disputa. Y muchas sorpresas a lo que nos tiene acostumbrado DTU, toda una compañía llena de juventud, llena de nuevas ideas, y por si fuera poco, el marcapasos ultraviolento, donde habrá un final suicida, 5 máscaras y 2 cabelleras están en juego. Va a haber un perdedor, conoceremos un rostro, alguien se va a quedar sin cabellera. Todo esto en el marco de Lucha Libre, la experiencia presentado por DTU solamente a través de TVC Deportes. Shima Zion, Aeroboy estará buscando el campeonato de Ragde también en esta función que llevamos a todos ustedes. Los invitamos a que se queden. Aquí comenzamos con DTU Fashion a través de TVC Deportes. Ahí está Dance Boy, que es el primero que inicia. Es prácticamente una lucha de 3 contra 2, porque ya conocemos lo que hace la hoy conocida ya como Valeria dentro de lo que es el desastre total ultraviolento. Regresa con esa patada y Paranoico va para fuera del cuadrilátero, y aquí están los dos auténticos pesos completos dentro del desastre total ultraviolento. Y Tóxico así envió sobre la lona a Dance Boy. Tóxico también es un luchador que milita en la división de los pesos completos, por eso puede competir y
levantar a Dance Boy. Dudo mucho que toque este paranoico, lo pueda realizar. Ahora está abanicando con la patada de derecha que iba con la intención de golpear a la cabeza. Y ahora también fallando Dance Boy. Algunas dudas de inicio que puede aprovechar Tóxico. Y allá va Tóxico. Entre segunda y tercera se lanza con todo. Se fue de largo. Y ahora Valeria es la que está tomando el turno. Para que llegue el relámpago. Es Saltillo. Viene con el impulso por encima de la tercera. Lo están dejando así. En muy malas condiciones. Pero Valeria la están tomando de la cabellera. Y cachetada que le están dando por metricha Valeria. Sí, ¿para qué se mete? Ya sabe que está en contra de luchadores profesionales de alto calibre. Paranoico está intentando algo suicida en este momento. ¡Se lanza así! Con el mortal hacia el frente. Eso es lo que le llevó a ser campeón de DTU. Tóxico en contra de Dance Boy en este momento. Han quedado los dos pesos completos en el cuadrilátero. Intercambio de golpes, ripostando bien, golpe de derecha directamente sobre el pecho. Cuando viene con ese impulso sobre las cuerdas y ambos conectándose al mismo tiempo, pero ahí está el poderío físico que tienen en seguir directamente sobre la nuca por parte de Tóxico. Sí, el choque de los dos gigantes de DTU. La velocidad puede estar del lado de Tóxico y el poder, la contundencia de parte de Dance Boy, pero por momentos se ve muy lento y los buenos reflejos de Tóxico, el luchador del Estado de México, lo pueden sacar adelante con este front cracker. Se lo quita de encima por algunos momentos. Relámpago rápidamente y oportuno toma el relevo para ayudar a su compañero, pero ya estos hombres están atacando en equipo. Golpe al pecho con ese raquetazo de Paranoico y nunca se esperó encontrarse ante dos hombres dominantes. Este relámpago lo obtienen. Front cracker en todo lo alto, dejándolo en muy mal estado a Relámpago, el más ligero de esta contienda. Sin duda, sufriendo las consecuencias y pagando el derecho de piso. Y Tóxico, muy confiado, cree que puede ser presa fácil la pareja contraria. Pero tiene ahí, en el esquinero, Dance Boy. Se revive este enfrentamiento en todo lo alto, lo deja ahí caer con esa desnucadora y listo. Dance Boy toma las cuerdas y en todo lo alto con esta guillotina. Se lanza y golpeando con esos muslos a Tóxico, que ha quedado en muy malas condiciones.